We are magic, living in a dream. You're my destination, sent from above. En nuestro programa dedicado al mundo de la música es un auténtico placer hablar con una de las voces más versátiles de nuestro país, Geraldine La Rosa, aunque ahora mismo más conocida como Innocence. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues deseando conocer ese último trabajo que has publicado en este año 2013, This Is Love. ¿Qué tal está funcionando? Pues la verdad que muy bien, está gustando muchísimo. Los dos primeros singles han funcionado muchísimo y la verdad que muy contenta del recibimiento por parte del público, ¿no? De Houdini Girl y This Is Love. Y bueno, pues ahora hemos lanzado el tercer single, que es Jeopardy, y también está gustando mucho. O sea que, bueno, pues un buen regalo este año, la verdad. Bueno, precisamente acabas de presentar ese tercer videoclip de Jeopardy en la sala Cadillac en Madrid, un videoclip que la gente puede ver ahora mismo en internet. Sí, totalmente, lo pueden ver en YouTube, incluso en la página web de Innocence, www.innocence.es, y bueno, pues hay unos links en Twitter y la verdad que se puede ver en todos sitios ahora mismo. Además con un estilo, Geraldine, muy particular, una estética parecida a Moulin Rouge, pero un sonido muy bailable, un sonido pop dance. Sí, la verdad que el estilo de Innocence, aunque hace ya 6 años que estoy con Innocence, siempre ha sido pues un pop rock sinfónico o dance en el segundo álbum, y este también tercer álbum es más dance aún, pero el sello de Innocence realmente es la voz, los agudos líricos, ¿no? Y sobre todo he insistido siempre en eso para tener la propia personalidad. Y bueno, pues este año con los productores que han participado en el This Is Love, en el álbum This Is Love, que es pues Chasquitén, aparte de Carlos Manín, claro que siempre es el productor ejecutivo desde el principio, pero Brian Cross, Juan Belmonte y Chasquitén, pues ellos entendieron perfectamente lo que quería dar, ¿no? Y la verdad que llevar a las pistas de baile pues unos agudos líricos no ha sido tan difícil con esta producción, ¿no? La verdad que son unas canciones, unos temas muy bonitos, muy bailables, y bueno, pues ahí estamos luchando por mi estilo, mi música, y bueno, pues ahí estamos. Eso también nos ha sorprendido. Ahora mismo la gente se marcha fuera de España a producir los discos, pero en esta oportunidad This Is Love está grabado en España, pero eso sí, con una producción muy exquisita. Sí, yo creo que, bueno, aquí en España hay mucho talento y muchos estudios muy buenos. Tampoco soy de las cantantes fetichistas de estos de ir, ay, tengo que grabar en el estudio donde grabaron los Beatles o... La verdad, lo importante, también me pilló una época que recién acababa de tener a mi hija y me apetecía estar en Madrid y bueno, pues el estudio donde estuvimos estaba genial. Se podía ver la luz del día mientras que grabábamos, y eso es muy importante, porque se pasan tantas horas dentro que muchas veces perdemos el día, ¿no? Pero sí, lo hemos grabado aquí en Madrid, todo el equipo es español, y bueno, menos los compositores, que son de varios países distintos, ¿no? Ahora mismo cuesta mucho hacerse un hueco en el panorama musical, sobre todo en música electrónica, música dance, pero Innocence yo creo que se ha ido ganando poco a poco un merecido prestigio a lo largo de estos años. Pues la verdad que sí, poco a poco, yo voy muy poquito a poco, pero bueno, por lo menos voy teniendo mi camino ahí, mi huequito en el mundo de la música y más ahora en el dance, ¿no? Y bueno, pues sobre todo lo que decía antes, ¿no? Que como estoy luchando por mi propio estilo, pues quizás también pues eso ayuda un poco a tener, pues eso, pues Innocence canta así, ¿no? Y eso es importante, de que reconozcan a cada artista, ¿no? Distinto. También es una válvula de escape, y más aún teniendo familia. Escuchamos por ahí al fondo a tu hija y evidentemente cuesta mucho esfuerzo. Sí, la verdad que ha sido mucho esfuerzo, pero un esfuerzo bonito, con muchas ganas, ¿no? Te preguntaba, Geraldine, ¿en qué te sientes más cómoda? ¿Con tu grupo, con Innocence, o tal vez en los diferentes musicales en los que has participado?
Bueno, la verdad, los musicales para mí ha sido la mejor escuela, ¿no? Porque es lo más completo, porque cantas, bailas, actúas en directo todos los días, estando con resfriado, triste, contenta, bueno, es la mejor, donde se realmente coge tablas es ahí en los musicales. Pero llega un momento que como artista me apetecía hacer mi propia música, mi propio estilo, y con Innocence la verdad que lo he conseguido, ¿no? Y aparte que puedo cantar los temas que quiero, puedo tener el equipo que quiero, y o sea, es más creativo, ¿no? Puedo hablar con el coreógrafo, el estilo que quiero encima del escenario, porque yo soy más de esa parte, ¿no? Que me gusta crear todo lo que es el decorado, el vestuario, con todo un equipo profesional. Por supuesto que ellos entienden, yo no voy a cortar telas ni nada, pero sí me gusta diseñar en mi cabeza y proponer ideas, ¿no? Y lo bueno es que, tanto como el coreógrafo, el estilista, pues el coreógrafo Alejandro Robles, que él hace una fusión de movimientos de artes marciales con el baile, y luego Abraham Gutiérrez, que es el estilista, que me viste fantásticamente. Uh-huh. La verdad que todo este equipo me entienden, saben lo que quiero, y solamente con decir cuatro palabras ya lo ponen encima del escenario. Entonces, es un poco difícil de decidir qué es lo que más me gusta, ¿no? Pero obviamente de momento me quedo con Innocence. Ya decíamos al principio que tienes una de las voces más versátiles, más poderosas ahora mismo del panorama musical de nuestro país. No sé si tienes en mente nuevos proyectos en diferentes estilos. Bueno, tengo una idea de mezclar un poco de dance con una historia muy latina. Entonces, pues vamos a ver si dentro de poco... Bueno, primero hay que amortizar este álbum, creo que tiene bastantes singles, y luego ya preparar el siguiente single o álbum, no sé cómo vemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero tengo varias ideas. Obviamente siempre estoy creando. Bueno, eso es bueno. Pues no se lo pierdan, This Is Love, un álbum muy recomendable para regalar, ¿por qué no?, estas Navidades, para pasarlo realmente bien. Geraldine, La Rosa, Innocence, muchísimas gracias y que sea un éxito este trabajo. Muchas gracias por todo. Un beso y felices fiestas. On the Jeopardy Show.